Chicos y chicas que huyen del hogar. Altos índices de suicidio en adolescentes. Altos índices de embarazos en adolescentes, también de abortos. Descompensación y problemas de personalidad. ¿Y la causa? Parece ser una. Acontece en todos los países del mundo, pero en Estados Unidos de América, los números son espeluznantes. Hola, saluditos, bienvenidos a todos nuevamente a mi canal y su canal Oigo Mamá. Me presento como siempre, mi nombre es Yare, soy una cubana americana en Texas. Y hoy les traigo datos que quizás no conozcas. Son datos relacionados a Estados Unidos de América. Estos son números reportados del año 2021. Todavía no tengo los datos del año pasado. Padres en ausencia. Ausencia de padres en los hogares de Estados Unidos de América. Estados Unidos de América tiene los índices más altos de niños viviendo en hogares de padres solteros, más que cualquier país del mundo. Alrededor de un 80% de los hogares que están formados por padres solteros, puede ser una madre soltera o un padre soltero, el 80% lo lideran madres solteras, con un índice de un 23% de niños que viven con un padre y con ningún otro adulto. Los Estados Unidos está más de 3 veces por encima del 7% promedio mundial de niños criados por un solo padre. Para darles un poco de información y que podamos comparar, por ejemplo, China, que es un país muchísimas veces más grande que Estados Unidos de América, en población tiene un 3% de hogares de padres solteros. La India, que es otro país con una población numerosísima, tiene un 4% de hogares formados por padres solteros y sus hijos. Mientras que los Estados Unidos de América, la nación número uno del mundo, tiene nada más y nada menos que un 23%. Esto es un número alarmante. Casi un cuarto de los hogares de este país son de padres solteros. Y de esos hogares, el 80% son de mamás solteras. Otros datos súper interesantes al respecto son que, por ejemplo, para aquellos niños varones cuyo papá está en el hogar, el varoncito en edad escolar promedio solamente emplea cerca de 30 minutos, escuchen bien, a la semana, uno a uno con su papá. Sin embargo, este mismo niño emplea alrededor de 44, oigan bien, no minutos, horas a la semana viendo televisión, jugando videojuegos o simplemente navegando en el internet. Estamos hablando de niños, de adolescentes en edad escolar que tienen su papá, la figura paterna en casa, 30 minutos a la semana, uno a uno, con su figura paterna, con su papá, 44 horas en el internet, computadora, videojuegos, en un dispositivo. 90% de todos los niños y niñas que son vagabundos o que huyen de sus hogares aquí en los Estados Unidos de América, 63% de los suicidios en adolescentes y el 85% de los niños y adolescentes con desórdenes de comportamiento provienen de hogares sin padre, sin el papá. La ausencia del padre tiene una relación completamente directa con el embarazo, oigan bien, en adolescentes y con actividad sexual temprana también. Un 70% de los embarazos en adolescentes viene de mujeres criadas en hogares sin un padre. Y estas mujeres tienen
índices de aborto, escuchen, más altos que el de las mujeres criadas por ambos, o sea, el papá y la mamá. En general, los niños sin un padre, sea sin la figura paterna, son 20 veces más propensos a ser encarcelados y 11 veces más propensos a mostrar comportamientos violentos, a diferencia de los niños de hogares con ambos padres. Y otro dato súper importante es que si un hombre y su esposa crían un hijo juntos, este tiene menos chance de terminar en la cárcel, pero es la misma probabilidad que la de aquellos niños que son criados solamente por el padre. Esto es súper interesante. Esto no lo inventé yo. Es un estudio con números, con estadísticas del 2021, de aquí, de Estados Unidos. Dice que si un matrimonio de mamá y papá crían juntos a su hijo, este niño tiene menos chance, menos probabilidades de terminar en la cárcel, de ir a la cárcel. Pero esos chances, que son menores, las probabilidades son iguales a las de un niño que se cría con un papá soltero, no la mamá, con un papá. Es interesante porque aunque la sociedad quiera negarlo, el hombre y la mujer no somos iguales. Es necesario un hogar que tiene mamá y papá. La mujer cumple su rol, el hombre cumple su rol. Y de manera muy interesante, cuando hablamos del aspecto de la disciplina, la cual es esencial en nuestros hijos, el hombre, el papá, la figura paterna, juega un papel primordial. Otro dato interesante es que chicas sin padre en el hogar, que crecieron solo con mamá, tienen autoestima baja. Son números, son estadísticas. Yo puedo dar fe de una amiga que, porque quedó huérfana, se crió solo con mamá. Y sudaba, temblaba solo de hablar en público. Y sí, es una muchacha hermosa, bella, y hasta el sol de hoy se ve fea. Podemos bajar la criminalidad, problemas mentales, índices de suicidios, bajar los índices de vagabundos o de niños, chicas que huyen, se van del hogar, con simplemente traer de vuelta el núcleo familiar. Y aquí vuelve el dicho, la base de la sociedad ha sido, es y seguirá siendo la familia, la madre, padre, y los hijos. Tristemente, aumenta cada vez más el número de madres y padres solteros, sobre todo el de mamás solteras, por diversos motivos. Pero este no es el diseño que favorece a la sociedad, que favorece a la misma familia, tristemente. Necesitamos la familia conformada por madre y padre, no solo por la madre, no solo por el padre. Como nación podemos decir que algo está fallando, no estamos yendo en la dirección correcta. ¿Qué puede estar fallando? ¿La educación en el hogar? Probablemente. ¿La influencia de la televisión, el internet, dispositivos? Pudiera ser. ¿La educación en las escuelas? Pues nuestros hijos mayormente van a escuelas públicas y la educación cada vez es peor y más alejada incluso del modelo de la familia. Puede ser que se ha sacado a Dios y el cristianismo de las escuelas, de los hogares, en el caso de Estados Unidos de América, creo que también está influyendo. Sea cual sea el factor, el motivo, definitivamente nuestra sociedad en Estados Unidos de América no va por el mejor camino. Y si en algo deberíamos ganarle a China, a la India y al resto del mundo, definitivamente no es en este tipo de aspecto, no es en estas estadísticas tan atroces. Cuéntenme ustedes, déjenme sus comentarios. ¿Cuáles son los números en sus países? Si no lo saben, dense la tarea de buscar. Busquen datos de sus gobiernos, busquen encuestas, busquen investigaciones. Seguramente van a dar con ellas
Y ya les dirá, busquen en sus propias familias cómo está el asunto en sus familias en cuanto a familias conformadas por mamá y papá. Cuéntenme, si usted proviene de un hogar de mamá y papá, ¿cómo le influyó para bien a usted? Si usted viene de una mamá soltera o un papá soltero que tuvo que criarlo solito, incluso a veces es una abuela o un abuelo, cuénteme. Yo tuve la dicha de crecer con mamá y con papá hasta que la muerte los separó, cuando falleció mi papá hace varios años ya. Y puedo decirles que, por ejemplo, mi autoestima, que siempre ha sido muy alta, nunca me he creído mejor que nadie. En la adolescencia tuve mis luchas como cualquier persona, como cualquier adolescente, de sentirme fea, de sentirme demasiado flaquita porque era muy delgada. Pero mi papá, aunque mi mamá me reafirmaba mi belleza, mi inteligencia, mis cualidades, eso no les puedo decir como mujer o como chica en aquel entonces, pero nada como la voz de papá. Nada como la voz de papá para reafirmar a una nena, imagino que es un varón también, porque pasó con mi hermano y es un hombre de bien. Nada como la voz de papá para decirte, tú eres hermosa, tú eres bella. No dejes que otros te discriminen por tu color de piel o por tu pelo. Adelante, me decía mi gaviota, vuela alto, gaviota, vuela. Llega hasta donde tú quieras, tienes toda la capacidad para hacerlo, pero siempre haces bien. Hombres que me escuchan allá afuera, cuéntenme sus experiencias con sus hijos. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya servido y esto nos llame de cierta manera a la reflexión, porque nuestro mundo va de mal en peor, pareciera que va en a debacle, pero si volvemos al núcleo familiar, al diseño más original, creo que las cosas tienen solución. Como siempre les digo, besitos a cada uno de ustedes, regálenme su like, suscríbanse si no lo han hecho y hasta la próxima. Chao.